El Real Oviedo no pudo pasar del empate a cero frente al Salamanca. Sarri Ugarte introdujo los tres cambios previstos en el 11, dando entrada a Iker Alegre, Cervero y Obuena en el 11 titular. El estado del césped del Tartiere condicionaba el juego, pero los azules pronto supieron adaptarse y con una apuesta más vertical y directa pusieron en apuros al metacharro. Fue precisamente Moreno el gran protagonista de la primera mitad. El meta salmantino evitaba en boca de gol el tanto de Álvaro Cuello a la salida de un córner. Era la primera ocasión clara y la segunda llegaría también de botas de un defensa. El lanzamiento de falta de Iker Alegre se estrella en la barrera y Obuena con un gran disparo con el exterior casi marca el primero. Espectacular remate del camerunés y gran parada de Moreno. Como la mano de Dani Barrio en el inicio de la segunda mitad, el portero azul desbarataba el cabezazo de Igor de Sousa en la que era la primera acción clara de peligro del Salamanca. El Real Oviedo respondía con un lanzamiento de libre directo que pegó en el palo. Héctor Simón, que acababa de entrar por cerrajería, volvió a meter de nuevo el miedo en el cuerpo del conjunto charro. Lo propio hizo Joao Faría, libre de marca en un lanzamiento de Lucas que atrapó Dani Barrio. La madera volvería a cruzarse en el camino de los azules, esta vez en un saque de esquina que remata a Álvaro Cuello y se estrella en el poste. El Salamanca reclamaría dos penaltis en los últimos minutos, el primero a Javi de David Fernández y el segundo de Mantovani a Víctor. Las dos acciones se quedaron en el limbo. Con este empate, el Oviedo se mantiene en la segunda posición, pero se aleja del Tenerife, que se coloca a 7 puntos de los azules.